Ah, pues voy a decir si queréis la cartelera de diciembre, que la tengo aquí apuntada. A ver, tenemos en diciembre Claver versus Neri Plata en Canadá, pelea de mujeres por el título del CMB y otro título más que no me acuerdo. Después tenemos el Josh Kelly Troy Johnson por el título británico, y bueno, se sabe que el que gane de eso irá por un Evo mundial. O sea, son dos pedazos boxeadores. Después tenemos el 3 de diciembre aquí en España una gran velada que vamos a estar hablando. Jonfer contra Samuel Molina. Yo, mi favorito es Jonfer, yo creo que ha tenido rivales más complicados que Samuel Molina. También Samuel ha tenido grandes rivales, pero yo creo que la calidad de los rivales de Jonfer, pues al final uno es un rival que en el, creo que fue en joder, yo para los nombres de los pesos soy muy malo, ¿eh? Pero bueno, que Jonfer, contra los que ha perdido, son contra un inglés muy muy bueno, muy muy bueno, que ahora hará una pelea por el título mundial del CMB contra, ay mierda, soy muy malo por los nombres, contra un mexicano que también es un crack. Y después perdió contra Michel Rivera, un dominicano que apunta a ser campeón mundial en unos años y muy bueno. Esos son los rivales de Jonfer. Los de Samuel Molina también han sido muy complicados, contra los que ha perdido, contra un belga que fue campeón europeo, pero nunca llegó a dar ese escalón de ser disputar títulos mundiales, estar tan arriba. Un Champions League. Y después el otro fue un alemán, también muy bueno, en el boxeo amateur, muy muy bueno de verdad, pero que yo creo que Jonfer, los rivales que ha tenido Jonfer y la experiencia con la que ha estado peleando Jonfer, tanto en Estados Unidos como los boxeadores que le han puesto aquí en España, pues es de otro nivel, y yo creo que, pues hasta incluso diría, si llega a los puntos va a ser muy ajustado, pero yo creo que incluso Jonfer se lo podría llevar por knockout. Tenía que decirlo. Para mí, ojo. Estos son previsiones, yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos. De hecho, yo si puedo ir a Málaga, sí que iré. Y es que es una pelea que no se puede perder nadie. Después, ese mismo fin de semana, tenemos Chocolatito Gallo, que también peleará a nuestro querido Samuel Carmona, el boxeador canario. Hará su primera pelea por título mundial del CMB contra Julio César, el Rey Martínez. Sinceramente, Samuel Carmona en esta pelea ya sabrá lo que tiene que hacer, es un profesional, su entrenador también es un profesional de cabo a rabo, pero bueno, yo lo que voy a decir es que se mueva mucho, que pegue, salga y corra y a tomar por culo. Y así es como se debe ganar a un mexicano: pegar, salir y correr, running. Después tenemos Tyson Fury Chisora, que para mí esta pelea, pues, ni fu ni fa, si puedo verla la veo, que es Tyson Fury, pero tampoco es que me llame mucho la atención. Después, 10 de diciembre, ¿quién tenemos el 10 de diciembre? Tenemos a Pacquiao de Cayo, es una pelea de exhibición entre un arte marcialista y un boxeador, así que lo vamos a ver bien. Pacquiao vuelve al ring, ya de otra manera, pero regresa al ring. Después tenemos John Warrington contra Venado López. Venado, te recomiendo que lleves un casco, en la terra te hace falta, porque este tipo pega con los puños y con la cabeza. Después tenemos Michael Conlan contra Griffey, yo creo que ganará Michael Conlan, y bueno, recordemos que Michael Conlan pues volverá a intentar llegar lejos. Es que tengo que tener aquí leyéndolo, que si no, yo no me acuerdo de todas las movidas estas. Después, ¿qué más tenemos el fin de semana? Pues la pelea entre Teófimo López y Sandor Martín. Tengo muchísimas ganas de ver esta pelea. Yo creo que compraré, no creo no, lo más seguro es que compre el pay-per-view. Yo le deseo lo mejor a Sandor y yo le veo posibilidades a Sandor ganándole a Teófimo López. Teófimo tiene que tener mucho cuidado. Sandor, yo creo que es técnicamente más boxeador que Teófimo, y repito, como siempre, como no me creyeron la gente que les dije que Sandor era muy peligroso, que no se fíen de Sandor. Sandor, si quiere, puede dormir la pelea. Es un tío que tiene muchas tablas para dormir una pelea y llevarse la pelea a su terreno moviéndose mucho. Yo repito y digo, Sandor es muy peligroso, lo dejo ahí porque después me llaman loco, ¿eh? Y pasa lo que pasa. Yo creo que a día de hoy es técnicamente el boxeador más superclase que tenemos. Kiko Martínez es muy bueno, mucha pegada, pero no tiene esa clase de Sandor Martín. Sandor Martín es técnicamente de los mejores boxeadores en los últimos 30-40 años de España. Y ha habido grandes boxeadores, pero top, yo a Sandor lo meto en los últimos 30-40 años. Y estoy tranquilo con decirlo, la verdad. Lógicamente, hay que meter a Castillejo, Campillo, hay que meter a muchos buenos boxeadores que han estado ahí, incluso que han llegado a campeonatos de Europa,
También hay que hablar de Roberto Castañón, que peleó contra Sal Sánchez en los 80. O sea, hay grandes boxeadores, pero si tengo que quedarme con los últimos 30, 40, incluso 50 años, técnico, Sandor tiene que estar en un top. En España. Después pasamos al siguiente. Ese mismo fin de semana tendremos a Simon Chanchis contra Santísima. Eso es una pelea entre un japonés y un tailandés, creo, o filipino. Buena pelea, la tengo aquí apuntada porque si puedo la veo. Después, el martes de 13 de diciembre tenemos Inoue versus Butler por todos los títulos, por el indiscutible del peso. Y bueno, después el 15 de diciembre, el cumpleaños de mi amigo Germán, felicidades anticipadas. Nos vamos al 17 de diciembre, Michael Rivera versus Michel Rivera versus Frank Rivera. Una tremenda pelea, yo creo que se va a imponer el boxeador dominicano. Le llaman la reencarnación de Muhammad Ali. La verdad es que tiene un aire, vamos a reconocerlo. Y bueno, ese mismo fin de semana por el título British tenemos Rocky Fielding contra Zed. Mucha suerte a los dos. Recordemos que Rocky Fielding es uno de los ingleses que perdió contra Canelo, y donde Canelo conquistó una nueva división gracias a pelear contra ese señor. Después, ya nos tenemos que ir directamente al 31 de diciembre. Yoka contra Joshua Franco. Yo creo que va a ser una gran pelea. Mucho ojo, Yoka. Este chaval no es moco de pavo. La familia Franco es muy buena. Ya se ha visto al hermano pequeño, que ahora baja división al Mosca para intentar conseguir una segunda división. Y recordemos que aún así, Franco, el hermano, Jesse Iván Rodríguez, sigue estando una división por encima. Él debutó en el mínimo, creo, mínimo Mosca, y bueno, está en una división por encima y aún puede conquistar otra tercera. Es una locura lo de ese chaval. Entonces, eso es lo que tenemos a día de hoy en diciembre. En enero se presentó durante estos días dos peleas. Yervonta Davis contra Héctor, un dominicano también campeón mundial de la AMB. Y bueno, pues yo creo que Yervonta tiene posibilidades de ganar por nocaut, pero que no se fíe de Héctor, porque Héctor es muy complicado. Héctor es complicadísimo. Lo sé yo. Héctor Luis es olímpico, gran boxeador dominicano, muy, muy bueno, y yo creo que le va a dar pelea a Yervonta. Recordemos que si Yervonta gana el fin de semana del 7 de enero, peleará en abril contra Ryan García, la tan esperada pelea, que yo creo que ganará Yervonta por nocaut. Recordemos que Yervonta tiene una pegada descomunal y aún encima el hijo puta traga, que da gusto, traga. Después, se anunció otra pelea que yo creo que es muy interesante, y es Beterbiev contra Anthony Yarde, un inglés que, bueno, las dos derrotas que tiene, una la vengó y la otra la perdió contra Kovalev. Yo creo que se ganará Beterbiev por nocaut, pero bueno, no podemos descartar nunca a Yarde, porque al final es boxeo, son pesos grandes. Y bueno, después de esta pelea, Beterbiev Bivol, yo la veo por todos los títulos de indiscutible en el peso ligero pesado. Pero bueno, recordemos que Bivol en septiembre tendrá seguramente una fecha guardada con Saúl Canelo Álvarez, y ahora en mayo o abril peleará a lo mejor por defensa obligatoria contra un inglés muy, muy bueno, que no me acuerdo del nombre, como siempre. Yo, ¿qué queréis? Normalmente me olvido de los nombres, yo es lo que tiene. Y bueno, esto es el resumen que os hago también de las carteleras que vienen en el boxeo. Señores, viene boxeo del bueno, y tú lo sabes. Y bueno, recordemos que en unos meses se anunciará la velada del año 3. Y bueno, pues ya sabéis que Experto de Boxeo va a tener la reencarnación de nuevo. Y vamos a hacer una canción, la del experto de boxeo. Y nada, chicos, básicamente esto es un poquito de lo que os quería comentar. No sé si esto ha fallado. Ah, mierda, a ver si le he cagado. Yo la cago siempre, así que tampoco sería nada habitual. En un ratito. YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.